Que no, Salima, que me tengo que ir, protestó Tina. Ay, sé que se hace tarde, pero por favor, solo un poco más, que ya estoy terminando. Es que ya son casi las 9. Estaban las 2 en la habitación de Salima, escuchando música mientras ella le pintaba a Tina los pies con henna. Al otro lado de la puerta, en la cocina y en el comedor, la familia se afanaba ultimando los preparativos de la cena. Le habían dicho a Tina que estaba invitada y a ella le habría encantado quedarse, pero sabía que no podía. Desvió la mirada hacia la ventana, inquieta, para contemplar el cielo nocturno y se incorporó de golpe retirando el pie. No te muevas», protestó su amiga. «Aún no se ha secado la pintura». «Me da igual, Salima, no puedo esperar más», replicó Tina volviendo a ponerse el calcetín y la zapatilla. «La hora de la cena en mi casa es sagrada». «Puedes quedarte a cenar aquí si quieres», le recordó Salima. «Además, mañana es sábado». «Aún así tengo que llegar a una hora prudente. Últimamente mi madre se pone muy nerviosa si no estoy en casa cuando se hace de noche». «Oh», dijo ella comprendiendo. «¿Es por lo de la chica del supermercado?» «¿Quién? ¿No te lo han contado?» Tina negó con la cabeza. Salima miró de reojo a la puerta para asegurarse de que estaba cerrada y susurró. «A la cajera de la tarde, la chica de la trenza rubia, ¿la conoces?» «De vista». «Bueno, pues la violaron la semana pasada cuando volví a su casa, en su portal». Tina se estremeció, horrorizada. «A la sobrina de una conocida también la han violado», musitó. «Mi madre se enteró hace 3 días y desde entonces casi no me deja salir de casa, por si me pasa a mí también». «Eso no lo sabía, entonces, ¿ya van 2 en un mes? Que sepamos». Las dos amigas guardaron silencio un momento, sumidas en profundas meditaciones. Unos golpes en la puerta las sobresaltaron. «¡Salima!», se oyó desde afuera la voz de Asmae, la benjamina de la familia. «¿Qué dice mamá que salgas ya, que hay que poner la mesa?» «¡Ya voy!», respondió ella. Se volvió de nuevo hacia Tina y le dijo: «¿Sabes qué? Será mejor que te marches ya, antes de que se haga más tarde, solo por si acaso». «Es lo que estaba intentando decirte». Tina cargó con su mochila y salió de la habitación. Al pasar por el comedor, saludó a la familia de Salima y salió al rellano, acompañada por su amiga. Se despidieron como de costumbre, pero Salima añadió una bendición en voz baja: «Fi aman Allah, amiga». «Gracias, lo mismo te digo», murmuró Tina. Apenas unos momentos más tarde caminaba por la acera a paso ligero. Aunque la casa de Salima no estaba lejos de la suya, para cuando alcanzó su calle ya eran más de las 9. Y fue entonces cuando oyó pasos tras ella. Tina tragó saliva y trató de caminar más deprisa sin que se notase demasiado. Su calle era larga y estrecha y no estaba bien iluminada. Las farolas estaban encendidas, pero había algunas bombillas fundidas que nadie se molestaba nunca en reemplazar. La chica miró de reojo a derecha e izquierda y comprobó que no había nadie más. La calle estaba desierta, a excepción de ella misma y de la persona que la seguía. Se detuvo un momento y se agachó para fingir que se ataba la zapatilla. Por el rabillo del ojo, vio las piernas de un hombre que se había parado a la vez que ella para apoyarse contra un árbol. Tina se incorporó y echó a correr. Alcanzó su portal y buscó las llaves en la mochila con desesperación. Los pasos se oían cada vez más cerca. Cuando el cuerpo del hombre se precipitó sobre ella, Tina reprimió un grito y saltó hacia un lado para acurrucarse en un rincón en sombras del portal. El desconocido se apoyó sobre la puerta para no perder el equilibrio. Era muy obvio que estaba borracho. Se bamboleaba sin control y apestaba a vino barato. Aterrorizada,
Tina lo observó meter la mano en el bolsillo del pantalón para sacar las llaves. Cuando lo vio tantear con una de ellas en la cerradura, sin acertar a introducirla en el llavín, reconoció por fin a su vecino del quinto. Respiró profundamente aliviada, pero se quedó encogida en su rincón sin moverse siquiera. No tenía muchas ganas de saludarlo en su estado, y menos aún después del susto que le había dado. ¿Cómo puede estar tan pedo a estas horas?, se preguntó con desagrado. El vecino renunció a abrir la puerta por sus propios medios y se volvió hacia el interfono. Cuando alargó la mano para oprimir el botón de su casa, estuvo a punto de golpear a Tina en la cara. Ella se apartó por los pelos. «¡Eh! ¡Cuidado!», le advirtió. Para su sorpresa, el hombre dio un respingo y miró hacia todos lados. Sus ojos se volvieron hacia donde ella se encontraba, estúpidos y parpadeantes, velado por las nieblas del alcohol, pero no la vieron. Tina se quedó tan sorprendida que no acertó a decir nada. Lo primero que le vino a la mente fue que por alguna razón el vecino había perdido la vista. Iba a preguntarle si necesitaba ayuda cuando él alargó de nuevo la mano y esta vez sí, logró pulsar el timbre de su casa. Tina se sentía extraña, como si estuviese contemplando la escena desde afuera, como una espectadora en un cine a la que de pronto hubiesen teletransportado al mundo existente más allá de la pantalla. Estaba allí, pero no estaba. Y, aunque atribuía el insólito comportamiento de su vecino a la tremenda borrachera que llevaba encima, no podía dejar de sentir que aquello no era del todo normal. Asistió, como en un sueño, a la breve conversación entre el vecino y su mujer a través del interfono. Cuando ella abrió por fin la puerta, Tina reaccionó, cogió su mochila y se coló en el portal tras el hombre borracho. Fue entonces cuando se dio cuenta. En el recibidor había un viejo espejo que, pese a que estaba rajado por la mitad, todavía aguantaba en su sitio. Tina echó un breve vistazo a su imagen reflejada y no la vio. Se detuvo en el sitio, horrorizada. El espejo reproducía fielmente a su vecino, que avanzaba hacia la escalera arrastrando los pies, pero ella no estaba allí. Su mochila flotaba en el aire, como si tuviera vida propia. Tina la soltó y gritó. El vecino del quinto se dio la vuelta, alarmado, y tropezó con el primer peldaño. Caído a los pies de la escalera, miró a su alrededor, presa del pánico, antes de trepar por ella a trompicones para escapar de allí con torpeza. Tina sollozaba delante del espejo. No se veía, no estaba allí. Se palpó la cara y la notó sólida, corpórea, pero el cristal no la reconocía como ser real. Trató de coger su mochila, perfectamente visible. Le costó un poco porque no veía sus propios dedos. Por fin, arrastrándola por el suelo, chocando con los escalones como su vecino, porque tampoco se veía los pies, logró ascender penosamente hasta el segundo piso. Se detuvo ante la puerta de su casa, respirando con dificultad. No comprendía qué le estaba pasando ni por qué, pero pensó de pronto que no podía permitir que su madre la viera así. O no la viera en absoluto, rectificó. Respiró hondo. Estaba respirando, anotó mentalmente. No podía estar muerta. Percibía también los latidos de su corazón golpeando con fiereza contra su pecho. Trató de calmarse. Debía entrar en casa sin que su madre lo notase. La mochila se desvanecía lentamente, disolviéndose como una gota de café en un vaso de agua, pero Tina no se dio cuenta. Sacó las llaves de su interior y le resultó extraño verlas flotar en el aire, como si nada las sostuviera. Para cuando logró abrir la puerta, la llave que estaba en contacto directo con su piel había comenzado a desaparecer también. Entró en su casa, oyó el sonido del televisor encendido en la sala de estar. Dejó la mochila en el suelo, con cuidado, y cerró la puerta lentamente. Pero Camila tenía un oído muy fino. «¿Valentina? ¿Ya estás en casa?» Ella se deslizó con presteza hasta su habitación y cerró la puerta tras de sí justo cuando su madre se dirigía hacia el recibidor. La pudo imaginar perfectamente frunciendo el ceño ante la mochila caída.
Instantes después, la oyó llamar a la puerta de su cuarto. «Valentina, ¿qué haces? ¿Estás ahí?» «Sí, mamá, ya he vuelto», respondió ella. Le reconfortó escuchar el sonido de su propia voz. Al menos no había desaparecido del todo. «¿Y se puede saber dónde estabas?», estalló Camila. «Son ya las 9:30. ¿Tienes idea de lo preocupada que me tenías?» Tina sintió el ya familiar aguijonazo de culpa. «Perdóname, mamá. Me he entretenido». «¿Qué te has entretenido?», repitió ella elevando el tono. «¿Y te parece bonito tenerme aquí esperándote, sin saber si te había pasado algo, mientras tú estabas por ahí entretenida? Es que solo piensas en ti». Lo siento, mamá», repitió Tina al borde de las lágrimas. «No lo volveré a hacer, lo prometo». Aquello pareció apaciguarla un poco. «Bueno, pues no te demores más», dijo por fin. «La cena ya está fría». Tina se recostó contra la puerta cerrada. «No tengo hambre», respondió con un hilo de voz. Sus tripas rugieron en protesta, indicando que, invisibles o no, seguían ahí. «No tengo hambre, de verdad», repitió con más convicción. «Estoy cansada, me voy a dormir». «¿Estás bien? A ver si tienes gripe». «Que no, mamá, solo necesito dormir». Su madre trató de abrir la puerta, pero Tina había echado el pestillo. «¿Y se puede saber por qué cierras la puerta?» «Porque me estoy cambiando de ropa», improvisó la chica. «¿Y qué?» Pese a la gravedad de la situación y lo horrorizada que se sentía, Tina logró encontrar fuerzas para rebelarse ante aquella falta de respeto. «Mamá, que tengo ya 14 años, necesito intimidad». Camila bufó con desdén, pero finalmente, tras unos segundos que a Tina le parecieron eternos, soltó el pomo y se apartó de la puerta, aún reticente. «Bueno, pues cuando termines de ponerte la pijama, sales y vienes al salón, que te vea». Tina tembló. «Vale», respondió sin embargo. Oyó que su madre se alejaba por fin y respiró hondo. Se separó de la puerta y volvió a mirarse al espejo. Nada. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué no se veía? Se preguntó de pronto si se habría convertido en un vampiro. Los vampiros no se reflejaban en los espejos, según tenía entendido. Se miró las manos y no las vio. No. Aquello no tenía nada que ver con los espejos. Los vampiros no eran invisibles, que ella supiera. «¿Soy invisible?», se preguntó de pronto. «¿Nadie me ve?». Decidió que tenía que comprobarlo. Quizás solo era ella quien no se veía a sí misma y tampoco podía fiarse mucho de la percepción de un vecino borracho, pensó con ironía. Lentamente descorrió el pestillo y abrió la puerta en silencio. Se deslizó hasta el salón, procurando no hacer ruido. Allí estaba su madre, sentada en el sofá, frente al televisor. Tina se plantó ante ella sin una palabra y se quedó contemplándola. Camila no se inmutó. Seguía con la mirada fija en la pantalla, como si Tina no estuviese allí, mirando a través de ella. Tina suspiró, sintiéndose más sola que nunca. Su madre la oyó y miró a todas partes, desconcertada. «¿Valentina?». La chica, asustada, corrió de nuevo a refugiarse en su cuarto y cerró el pestillo con firmeza. Se sentó sobre la cama, sobrecogida. No comprendía nada. ¿Por qué nadie podía verla? ¿Qué le estaba pasando? ¿Y si se quedaba así, para siempre? Sobrepasada por las circunstancias, se puso a llorar. Quizás estuvo así 5 minutos, tal vez 10, hasta que oyó de nuevo a su madre llamar a la puerta. «Valentina, ya es suficiente. Sal o eche la puerta abajo». Tina alzó la mirada y entonces por fin se vio. El espejo reflejaba su imagen, todavía algo traslúcida. Pero era ella, sin duda, con los ojos rojos de tanto llorar y el cabello oscuro alborotado, con la coleta medio deshecha. Se secó las lágrimas y se vio las manos, aunque también vio un poco a través de ellas, como si no fueran del todo reales. Las contempló, desconcertada, y sonrió de pura felicidad al comprobar que poco a poco iban ganando corporeidad. «¿Valentina?», insistió Camila.
Tina se puso en pie y se acercó al espejo para observarse con mayor detalle. «Ya voy, mamá», respondió, y le encantó ver cómo su boca se abría para pronunciar aquellas palabras. «5 minutos, por favor». Fueron 7 en realidad, pero a Tina no le importó. Cuando salió por fin de su habitación para someterse a la mirada escrutadora de su madre, volvía a ser ella misma. Aquella noche apenas pudo dormir. Encendía la luz para mirarse las manos una y otra vez, para asegurarse de que seguían ahí. Cuando Camila la riñó por ello, rebuscó en sus cajones hasta encontrar una pequeña linterna. La mantuvo encendida bajo la sábana enfocando sus manos, hasta que la pila se agotó. Las luces del amanecer la sorprendieron en un inquieto duermevela. Lo primero que hizo fue levantarse de un salto para volver a mirarse al espejo. Seguía allí. Pero nada le aseguraba que no fuera a volver a pasar. Necesitaba contárselo a alguien, compartir su angustia y buscar respuestas a la avalancha de preguntas que asaeteaba su mente. Apenas eran las 9 de la mañana cuando llamó al timbre de la casa de Salima. Tuvo que aguardar pacientemente 20 minutos en el portal hasta que su amiga bajó por fin. «Buenos días», saludó. «¿Cómo es que vienes tan temprano?» «Lo siento, pero es que tengo que hablar contigo. Es importante». Salima se inquietó al ver el gesto preocupado de su amiga. «¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?» Tina negó con la cabeza. «Es difícil de explicar. Vámonos a un sitio más tranquilo, por favor». Caminaron juntas hasta el parque y ocuparon un banco cerca de los columpios. Tuvieron que limpiarlo previamente porque alguien había dejado claras señales de su paso. Echaron las botellas vacías a la papelera y apartaron un poco las colillas con el pie. «Bueno, cuéntame», dijo por fin Salima, «¿qué te ha pasado?». Tina comenzó a relatar a su amiga lo que le había sucedido la noche anterior. Empezó vacilante, tartamudeando y un poco colorada, pero fue ganando seguridad y convicción a medida que avanzaba en su historia. Cuando evocó aquel angustioso momento en el que sintió el cuerpo del hombre borracho balanzándose sobre ella, sin embargo, se cayó de golpe. No sabía cómo describir lo que había sucedido a continuación. El espejo vacío, sus manos invisibles, el terror de creer que no volvería a verse nunca más. Salima malinterpretó su silencio. «¡Tina!», exclamó muy preocupada, rodeando con un brazo los hombros de su amiga. «¿Cómo estás? ¡Ese hombre...» Tina volvió a la realidad. Miró a Salima y comprendió que no sería capaz de seguir hablando. De pronto ya no le parecía tan buena idea compartir sus inquietudes con ella. Al menos no en aquel momento, cuando aún no estaba segura de lo que había pasado, ni de cómo, ni por qué había sucedido, ni siquiera de si lo había hecho realmente. Tampoco estaba segura de que Salima la creyera si se lo contaba. Necesitaba más tiempo para pensar, pero tenía que decirle algo. No quería que se llevara una idea equivocada de lo que había ocurrido aquella noche. «No», dijo por fin, «no era ningún violador, era mi vecino que llegaba completamente jalado», respondió utilizando un término colombiano sin darse cuenta. «¿Que llegaba cómo?» «Borracho», tradujo Tina. Salima la miró sin comprender. «¿Y entonces, qué pasó después?» Tina vaciló. A la luz de la mañana, todo aquel asunto de la invisibilidad no parecía otra cosa que un mal sueño. Y sí, ella misma dudaba. Salima desde luego no se lo creería. Forzó una sonrisa. «Bueno, fue incómodo, me pidió disculpas y tuve que abrirle la puerta porque no atinaba con las llaves», mintió. Salima seguía mirándola, sin dar crédito a lo que oía. «¿Cómo?», se indignó. «¿Me sacas de mi casa con tanta urgencia para contarme que te cruzaste con tu vecino borracho en tu portal?» Tina pensó a toda velocidad. «No es eso», trató de justificarse. «Es que tuve mucho miedo. Pensé que me estaba siguiendo y cuando se me echó encima...» Se le empañaron los ojos y se los secó casi con rabia. Su amiga se ablandó. «Ay, Tina, no sufras más. Todo ha quedado en un susto». «Pero es que me vi tan pequeña, tan débil»,
sollozó Tina, y sus sentimientos de miedo e indefensión eran reales. Salima no hizo ningún comentario, pero la contempló un momento, pensativa, antes de abrazarla con fuerza. No volvieron a hablar del asunto ni aquel día ni al siguiente. Camila, molesta porque Tina había llegado tarde la noche anterior y porque después había salido a la calle sin desayunar ni avisar siquiera, la tuvo muy controlada todo el fin de semana. La chica pasó aquellos días muy inquieta, temiendo desaparecer en cualquier momento. Se miraba constantemente las manos para comprobar que seguía allí, para irritación de su madre que no comprendía aquella nueva obsesión. El domingo por la tarde se cruzó con su vecino en el portal. En esta ocasión iba sobrio y la saludó con normalidad. Poco a poco, Tina volvió a relajarse. Acabó por pensar que tal vez lo había soñado todo y se alegró de no haberlo compartido con Salima.